estamos de regreso, como les prometimos, y dejamos como una interrogante allí, ¿verdad? Para que ustedes estuvieran esperando, porque para mí esta respuesta es sumamente importante, porque este es un mensaje que yo quiero llevarle sobre todo a los jóvenes que todavía no se han casado, pero que están pensando casarse, a sus hijos, que en este momento están pensando también formar un matrimonio. Recuerden lo serio que es esto y que tenemos que tomar una decisión consciente. Porque mientras somos novios, hermano, esto se puede terminar en cualquier momento. No hay problema. Quizá esta no es la persona que Dios ha elegido para ti, pero ahora lo podemos resolver. Ahora, después que nos casamos, ya esto es diferente. Esto encierra unas consecuencias terribles. Por eso ahora tenemos que saber lo que vamos a hacer. Y tú tienes que saber si la persona con la que tú estás dispuesto a pasar el resto de tu vida con ella, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en medio de todo, juntos, dispuesto a luchar contra quien sea juntos, a defendernos juntos, a estar del lado de esa persona siempre, a estar y convivir con sus defectos, con sus miserias, sus pobrezas, igual que las tuyas, y por encima de eso, amar a esa persona, cuidar y protegerla y serle fiel. Eso, hermano, es un compromiso. Y para tomar esa decisión hay que ser bien maduro, hay que estar muy, muy seguro de lo que queremos, y ese, para eso es el noviazgo. Y eso fue lo que ellos hicieron, estar seguro de esto, para que esto pueda ser para siempre, como queremos, ¿verdad? Así para es, toda la vida. Para toda la vida. Entonces, ¿cómo llegamos a la convicción de que esto era para toda la vida, Sally? Pues mira, a mí, Steven, primero, como dijimos antes, primero papito Dios me dejó saber que él era el hombre, ¿no? Y eso para mí era muy importante. Yo sé muy bien por mi vida la diferencia entre obedecer a Dios y no obedecerlo, ¿no? Y yo, cuando yo sentí que Steven era la persona, yo dije, yo te voy a obedecer. Es decir, yo me enamórame de este hombre, ¿no? Y papito Dios se encargó de mostrarme todo lo que él era, ¿no? Primero, hablábamos de las cualidades, ¿no?, de Steven que me enamoraron. Su honestidad, su resiliencia, primero su amor a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Su deseo de servirle, de buscarlo, de crecer en él. Cada día eso a mí me da garantía de, claro, que él lo va a seguir haciendo, claro, ¿no? Otra cosa que tiene Steven, que para mí es fundamental, es conciliador, su amor a la familia. Steven es un hombre, si se quiere, un hombre pacífico, ¿no? Es decir, siempre busca la paz, busca el conciliar. Un hombre que me entendía, que me escuchaba, que valoraba todo lo que yo decía, valoraba mis sentimientos, mis pensamientos, ¿no? Cuando Steven me miraba, yo veo que él no está viendo la superficie, está viendo más allá. Y veo que cada día busca ir más adentro, claro, de lo que yo soy, ¿no? Claro. Otra cosa, Steven llegó virgen al matrimonio, nuestro matrimonio, y esa capacidad de esperar y de respetarme para entregarnos esa primera noche de matrimonio, a mí me deja saber que lo que tengo al lado es un hombre que es otra madera, ahí hay otra madera. Claro que sí. Bueno, yo lo primero que veo, Steven, es que definitivamente la joven te analizó muy bien. Sí, ¿verdad? Me quedé pensando así. Te analizó muy bien. Esta no fue una decisión tomada al azar. No fue azar. Y claro, tú dijiste cosas muy importantes. Los valores que hoy se están perdiendo. Qué pena, porque son los valores que definitivamente sostienen a lo largo de los años nuestra relación. Así es. Nuestra relación no se sostiene por una cara bonita, por un cuerpo bonito, está bien, pero que sepa todo el mundo que un matrimonio no se sostiene por lo que se ve. Es que eso va a cambiar, eso es inevitable. Como hay un cantante por ahí que dice que hasta la belleza cansa, ¿no? Claro. Así mismo. Hasta la belleza cansa. Entonces sepamos, amigos, que un matrimonio no se va a sostener por unas lindas piernas, por un lindo cuerpo y una linda cara. Así hay mismo. Cosas que son más importantes que esa y que son la garantía
de un matrimonio para toda la vida. Bueno, pero que se diga que cuando yo conocí a Sailee, pues tenía unas lindas piernas. No, y las tiene todavía, ¿no? No. Son las mismas. Y una figura de guitarra clásica, ¿sabes? Que, es que no pasaron desapercibidas. Tampoco. En el caso tuyo. Tenía un pelo largo, una melena preciosa, así, ligeramente como tostada por el sol. Ya. Como un castaño así, tirando rubio, con una sonda preciosa. Pero fíjate, ya no tiene el pelo tan largo. No. Hace unos meses que... Entonces, definitivamente eso es pasajero, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, es cambiante. ¿Cuáles fueron las cosas que no son pasajeras que te llamaron la atención? Bueno, como te decía ahorita, yo sentí un lugar seguro, ¿no? Un regazo que me acogía, ¿no? Como, como un puerto para el barco de mi corazón. ¿Qué sé yo? Estoy un poco metafórico. Tú eres medio poeta, sí, tú eres, ¿no? Sí. Pero era todo lo contrario, porque yo soy ingeniero y... El número. Claro, y número y fórmulas. Y sí. Para mí todo era número y fórmula, ¿no? Uh-huh. Y Sailee me abrió una perspectiva de la vida diferente. Me abrió el mundo del arte, de la música, ¿no? De la belleza de un poema. De descubrir en eso que para mí siempre eran números, estructuras, fórmulas. Ella me abrió así como un... Me abrió el velo así y me mostró otra visión del mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego me fasciné de ese mundo que ella veía, que yo era incapaz de ver. Y bueno, era atraparla. No hay nada más que hacer. No podemos perder eso, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Definitivamente esta historia de ustedes es una historia que pudiéramos hasta escribirla. Como una novela especial, porque reúne tantas cosas tan hermosas. Y yo escuchándolo hablar a ustedes pienso, que caramba, qué pena que muchas de estas cosas se están perdiendo. Es una pena. Y la gente no se da cuenta de que tenemos que volver. Cuando el Señor nos llama a volver al primer amor con Él, pero yo digo que hay que volver al primer amor entre las parejas, que las personas le den valor a estas cosas. Que no todo tiene que ser asunto de un físico exterior, que hay que ir al interior de las personas, que es donde está. Mucha gente hasta se burla de eso. Sí, cuando uno le dice a las personas, es que la belleza no está por fuera, sino por dentro, y se te ríen en la cara, como quien dice, bueno, eso está por verse, ¿no? Sí, sí. Pero cuando lo descubrimos, y yo descubro a ese ser humano que hay en ti, ahí es donde yo me enamoro de verdad para toda la vida. Claro. Ahora que me pusiste a hablar de Sailee, pues déjame decir más cosas. Te voy a hacer un cuento. Ajá. Un día, fuimos un grupo de la comunidad. Eso fue lo que tú le dijiste ahorita. No, yo no sé qué va a decir. Un día fuimos un grupo de la comunidad a una loma, porque había nevado, entonces era aprovechar para deslizarse, ¿no? Para, o sea, aquí en Dominicana no entiende eso, pero el equivalente sería como bajar por una yagua. Pero aquí era en hielo. Esto era aquí era en nieve. Entonces, bueno, a mí me encanta, mi esposa es súper competitiva, ¿no? Entonces mi esposa dice, ah, voy yo, va, y coge el trineo, ¿no? Pero ella no se tira por donde va todo el mundo, ¿no? No, son muy bajitos, yo voy más allá. Porque ella es muy competitiva, me encanta eso, que ella no se conforma, ella quiere a más, ¿no? Entonces se va más alto, ¿no? Más alto la loma, así, y se ondea por ahí, ¡buah! Y coge una velocidad, y yo veo que ya está tratando de frenar, pero eso va... Eso no frena. Oye, Roberto, coge una piedra, ¡pácata! Y dio tres vueltas, después tres vueltas, yo dije... Se me mató la mujer. No, yo dije, entonces acabó aquí, ya hay una pierna rota, paralítica, bueno, va. Oye... Sería así, ¡fum! Y se paró, ¡fum! Y siguió. Y se montó otra vez su trineo. Esta mujer, y para mí, mi esposa, es una persona de mayor resistencia. Tú la ves así bonita, hermosa, como una flor delicada, pero es una persona que es capaz de pararse otra vez, de luchar, de seguir para adelante, ¿no? Que se recupera. Así, ¡wow! Me encantó esa mujer. Esa es la ayuda adecuada de la que habla el Señor, así ¿verdad? Así es. Voy a darle al hombre una ayuda adecuada. Cuando yo me siento derrumbado, ella se levanta. Sí, sí. Pero es así. Y se levanta y me carga. Es así en nuestro matrimonio. Yo digo, yo siempre le doy muchas gracias a Dios por eso, porque después, en estos 11 años ya de casados, ¿no? Que han pasado muchas cosas, ¿no? Claro. Y hemos vivido infinidad de momentos, tanto muy felices como muy difíciles. Yo digo, papito Dios es tan bueno, porque cuando yo estoy caída, Él le da la fuerza a Steven para que me tienda la mano y me levante. Y cuando él está caído, a mí es como que él me da algo que yo digo, no, es decir, es como que yo me crezco y lo levanto a él. Y eso ha sido así, que yo digo, de verdad que cuando uno vive el matrimonio con Dios en el medio,
no hay, es decir, aunque estemos pasando momentos difíciles, uh-huh. Él va a darnos lo que necesitamos y lo que requerimos para seguir uh-huh. echando para adelante. Y luego algo que siempre abogamos nosotros para los novios, que para, fue uh-huh. algo que vivimos nosotros, uh-huh. que teníamos una comunidad que nos apoyaba, que nos puso reglas. Claro. ¿Sabe? Que se metió en nuestra relación. Claro, Que no es, esto es nuestro problema. No. La comunidad es el problema claro. de todos. No, y nos pusieron un matrimonio que era evidentemente mucho mayor que nosotros, con muchísima experiencia. Eran los encargados de la pastoral familiar uh-huh. en la arquidiócesis de Oviedo en ese momento. Y este matrimonio nos dio seguimiento. Esos 2 años de amistad y de noviazgo que vivimos. No lo hicieron solo. No, este matrimonio se sentaba con nosotros semanalmente, nos daba charlas de lo que iba a venir, de cómo iba a ser el matrimonio, escollos que íbamos a encontrar, que íbamos a pensar que era, nos pasaba solo a nosotros, y no, es algo que le pasa a todos los matrimonios en algún momento del caminar, ¿no? Claro. Y no solamente era esa pareja, sino también un sacerdote que nos confesaba, que nos daba seguimiento. O sea que nos daba seguimiento a los dos. Entonces, un acompañamiento, ¿no? Fue un acompañamiento muy completo, la verdad. Bueno, mira, sí. Yo estoy impresionado con ustedes, y con esta historia que ustedes nos han contado, nos han dejado a todos aquí, al equipo que trabaja con el programa y a todo el mundo impresionado. Y hasta me da un poco de pena que la parte que nos toca hablar ahora es un poquito de las dificultades que se enfrentan en un matrimonio normalmente. Eso es parte. Pero pasemos de esta parte tan hermosa a una parte que sigue siendo hermosa, pero a veces un poco difícil, pero que los matrimonios tienen que saber que aún un noviazgo y un matrimonio como el de ustedes es capaz también de pasar por momentos difíciles, aunque sea breve, pero vamos a tratar ese tema después de la pausa. Con el permiso de ustedes, regresamos seguido, amigos.